Buenos días, mis amigos, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Good morning, and God bless all of you. Hoy estoy saludándole a través de las redes sociales. Social y tenemos pues tristemente hemos tenido que nuevamente cerrar nuestra facilidad. No podemos ignorar la. El aumento significativo de casos que tenemos de coronavirus. Los últimos dos días han superado los 9,000 casos de contagio en 24 horas. Fue increíble, ¿verdad? Ayer tuvimos 9,585 nuevos casos. Over 9,500 cases yesterday alone. Los días anteriores a estos casos de 9.000, pues estábamos por los 5.000. Así que uh, nos parece responsable el hecho de volver a cerrar, hacer una pausa y no exponer a ninguno de nuestros miembros a que se pueda contagiar. Así que aprovecho también la oportunidad para hacer un llamado a todos a la responsabilidad. No solo a cuidarnos nosotros de manera personal, sino a ayudar a cuidar a otros. Pero al igual que hicimos durante la cuarentena, the same way we did the period, recuerden: la iglesia no está cerrada, the church never closes, la iglesia somos todos nosotros, the church is all of us. y nosotros estamos funcionando para la gloria de Cristo. And we're functioning for the glory and honor of Jesus Christ. Así que haremos otra pausa, estén pendientes. So we're paused right now, but be mindful. Estaremos dando anuncios a través de las redes sociales. As we're going to be updating through our social media accounts. So for now, obviously, the activities are canceled, postponed until further notice. No tendremos estudio bíblico este miércoles. No, Wednesday night Bible study. no habrá reunión de jóvenes. No youth group Friday night. Y hasta ahora el próximo domingo pues será igual que este. Todo depende de cómo sigan los números y los contagios. Y en cuanto no sea posible pues retomaremos operaciones. And then once it's safe, we're going to, of course, open up again. And going back to how we normally worship and service. También aprovecho para decir I'm also going to take advantage to say que en esta hermana Josefa Dávila that this week our sister Josefa Dávila pasó con el Señor del coronavirus. passed away due to COVID 19 to the presence of the Lord. Josefa fue miembro de nuestra iglesia hace muchos años. Was a long -time y ella en el año 2000 ingresó en el sistema penitenciario del sur de la Florida. And in the year 2000, unfortunately she was incarcerated. Donde ella pues uh, cumplía una sentencia. Where she was a que fue extremadamente desproporcionada. That was extremely disproportionate. Y allí pues enfermó del Covid 19. And while there, she contracted COVID 19. And she was uh, for about a whole month in a hospital bed. And sadly, three days ago, she went to the presence. She's finally free. Y agradezco todas las que Dios nos dio and I thank all the opportunities we had de visitarla en el reclusorio. to visit her. Agradecemos como iglesia la oportunidad que tuvimos de ayudarle todos los meses. Church, the the to Nuestra iglesia enviaba mensualmente pues una pequeña pensión para ayudarle a ella con su alimentación. Y es un privilegio, ¿verdad?, poder cuidar de los nuestros, no importa dónde estén. Y quiero decir que ella fue ampliamente usada también en la prisión. Let me be clear, she was used ella themselves. era una líder activa dentro de la prisión. An active leader there. Y compartía el evangelio de Cristo con todas las reclusas. Y hablaba valientemente de su fe. Así que su esposo Ricardo y sus hijos So she survived by her husband Ricardo and children. El de May they receive our heaviest condolences. Han con our prayers have always been with you guys. Bueno, ahora sí, nos vamos a la del Señor en esta mañana. All right, now we're going to the word of God this morning. Yo he titulado este sermón libertad e igualdad. I've titled this sermon liberty and equality. Y quiero leer con ustedes en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. To Paul's to the Ephesus, capítulo 4, voy a leer los versos 22 al 24. 4, 22 to 24 donde el apóstol Pablo habla acerca de la nueva vida en Cristo Jesús. Where talking about the new life in Christ Jesus. Dice así. Dice así en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente And be renewed in the spirit of your mind. y vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad And that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. La idea aquí es muy sencilla. It's a simple idea here. El apóstol Pablo nos habla de despojarnos de ese viejo hombre. The apostle Paul is telling us to let go of that old man. Y vestirnos de un nuevo hombre en Cristo Jesús. And obviously, take hold of that new man in Christ Jesus. Un hombre que es creado según Dios. A man who's created according to God. En la justicia y santidad de la verdad. In justice and righteousness and holiness of the truth. Ahora, este que hoy, so this sermon that I want to bring today. Está dedicado a esos cristianos. Is dedicated in particular to those Christians. están asumiendo las del mundo. That are taking up arms for certain causes in the world. Que están asumiendo las causas de instituciones seculares. That they're taking up charge in institutions that are secular. con la intención de cambiar al mundo. That the of the world. Y digo intentar porque nadie lo ha logrado ni lo logrará. Pero lo triste es que muchos cristianos son más proactivos a apoyar todas estas causas que a veces es la misma causa del Evangelio. To support a cause such as these instead of the cause of the gospel. We have many people who we call Christians who call themselves Christians. Who have never once given out a flyer or even shared the gospel. No participate in in They don't actively participate in any ministry. No diezman, no ofrendan. No tithing, no offerings. Pero fácilmente se suman a marchas, but easily they join up with any march, uh, se suman a eventos, to any event, uh, donan dinero, they donate money, and they defend things, causes that from a biblical standpoint are unacceptable. To all of these people, I have one thing to say today. Mire, si usted saliera a hacer una encuesta, you and a survey, y le pregunta a las personas, people, ¿qué harías para cambiar al mundo? Obtendríamos algunas respuestas. Y voy a dar algunos puntos, Y lo voy a hacer basado en una encuesta que hizo la ONU. and these points are based on a survey that the United Nations did the UN La Organización de Naciones Unidas The United Nations Ellos le preguntaron a las personas qué deberían hacer para cambiar el mundo They asked just this what would you do to change the world Y tuvieron respuestas como esta And the responses were somewhat like this Necesitamos mejor educación We need better education Necesitamos mejor sistema de salud We need a better health system necesitamos mejores políticos we need better politicians. necesitamos mejor repartición de la riqueza we need a better distribution of wealth. y necesitamos igualdad entre todos los hombres And of we need all y yo sé que muchos de nosotros diríamos que estamos de acuerdo con todo eso y que nos parecen acertados estos cambios And that it would make sense. Pero lo que ninguno de estas organizaciones es, dice es cómo lograr estas cosas. Poverty organizations fail to say is how would they exactly go about doing it? Yo creo que básicamente podemos hablar de dos cosas que le gustaría ver a toda persona. So we could talk basically about two things that I think most people would like to see. Libertad e igualdad. Freedom and equality. Honestamente a quién de nosotros no nos gustaría ver libertad e igualdad para todas las personas? Honestly, who here would not want to see liberty and freedom for, for everybody? Yo estoy seguro que usted diría junto conmigo que esto es algo maravilloso. I'm sure you would say with me that this, this is a great thing. Y que todos apoyaríamos una causa como esta. Y en teoría esto todo suena muy bonito. Pero el problema es en la práctica. The problem is when it comes to actually doing it. Because these two elements are controlled in a certain uncontrollable way, if you will. Por una sencilla razón. For a very simple reason. Estamos descartando algo. We're leaving out something. Y es la naturaleza caída del ser humano. And that's our fallen nature. esa naturaleza caída distorsiona el sentido de la libertad y de la igualdad. Escuche esto que le voy a decir. Listen to this. El mundo no puede cambiar si no cambia el hombre. The world can never change unless man changes. Así que de una buena vez se lo digo a todos los soñadores, so a todos aquellos que quieren hacer de este mundo algo perfecto, como dirían en buen cubano, how the good Cuban would say, bájense de esa nube, get down from that cloud. es una utopía, It's a utopia. el mundo donde nosotros vivimos está condenado. The world that we live in is condemned. Y está condenado por causa del pecado. And it's condemned because of sin. No mejorará. It's not going to get better. Porque el hombre está enfermo. Because man is sick. Cada día irá de mal en peor. Every day from bad to worse. Y así será hasta que Cristo vuelva. And it's going to be like that until Christ returns. Y precisamente Cristo va a volver para juzgar el pecado del mundo. Pero yo sé que la mayoría de las personas no creen en esto. Y por tanto lo rechazan. Pero desde que el mundo es mundo, time, ha existido todo tipo de sociedades y sistemas políticos. There have always been you know systems of politicians, distintos sistemas economicos, economic systems.: y todos proclaman defender la libertad y luchar por la igualdad del hombre. They all strive to defend equality and freedom of man. G: Y la pregunta es lo han logrado?": And the question is simple: Have they done it? G: la respuesta esNo no and no, the lo answer han logrado is no, Of course not. Miren, yo he tenido la oportunidad de vivir en dos sistemas políticos y económicos completamente diferentes. y Y creo que sobra decir para mí cuál de los dos es mejor. Aunque no es perfecto. Even though it's not perfect. Pero tengo que decir con toda honestidad. Pero tengo que decir con toda honestidad que en ambos veo la manifestación de la naturaleza pecaminosa del hombre both, I could see the la cual es responsable de toda la maldad y todas las calamidades que nosotros vemos en este mundo see, pero yo quiero retomar la idea de la libertad y la igualdad idea equality, y creo que es prudente que hagamos las siguientes preguntas. I think it's prudent for us to ask the following. ¿La gente quiere libertad de qué y para qué? People want freedom from what and for what? ¿La gente quiere igualdad de qué y para qué? People want equality of what and for what? Ahora, yo sé que aquí las respuestas pueden ser muchas y diversas. And of course that the, the responses here could be many and varied.

Una igualdad que ignore lo que es incorrecto o está mal. Right y que lo ponga todo en el mismo renglón. Level. O sea, queremos words, we want un mundo sin límites y un mundo relativista. Based on si usted se da cuenta, notice, muchas de las marchas que hemos tenido en estos días han en este sentido. They join this cause. El deseo de de el mundo the desire of many to change the world is exactly to get to what I'm saying. Have a world where I could do what I want to do Sin si es correcto o no. without mattering what, whether it's right or wrong. Al final, la igualdad de derecho y mi libertad deberían darme esa oportunidad. Pero a mí esto me preocupa, me preocupa este pensamiento. And that thought worries me. Este pensamiento está penetrando las filas de la iglesia. This thought's penetrated the church already. Este pensamiento está penetrando la mente de nuestros jóvenes. It's penetrated the minds of our youth. Y aún muchos adultos no escapan. And many as well. Y me duele ver cómo los cristianos están peleando la batalla equivocada. And it hurts to see many the wrong fight. Quiero decirle algo en esta mañana. I want to tell you something. Desde el punto de vista bíblico, From a la libertad tiene límites. Liberty has its limits. Precisamente para que no llegue a ser un libertinaje. Precisely to keep it from falling into debauchery. La igualdad, es de and even though equality, of course, is a possibility. No el mismo resultado para todos los hombres. It never guarantees the same result for all men. Because pues de it depends on what we do in our actions. And if you don't believe me, let's just go to Scripture. Adán fue el primer hombre creado. Adam, the first man made. Creado a imagen y semejanza de Dios. Made in the image and likeness of God. Como hombre en el paraíso, Adán gozaba de todas las libertades. As a man in that paradise, he was able to enjoy all types of freedoms. Y aun señoreaba sobre todos los animales y el resto de la creación. And he lorded over all the animals and the rest of creation. El propio Dios le dijo que todo lo que estaba allí él lo podía usar y todo lo podía y de todo podía comer. God told him everything that was there he could use and he could eat from what he saw. Sin embargo, Dios le puso un límite. However, God also put a limit. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Genesis chapter 2, 16 and 17. Dios le dijo que podría comer del árbol de la ciencia del que no perdón, Dios le dijo que no podría comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. God told them, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. Poco después. Soon after. Adán cayó. Adam fell. ¿verdad? Él y su esposa Eva. Him and his wife Eve. Decidieron traspasar los límites de su libertad. They decided to trespass the limitation of their freedom. ¿Sabe usted que la palabra pecado Did you know that the word sin traduce de una palabra griega que es la palabra parabasis que significa traspasar una línea prohibida? Pero el hombre no quiere prohibiciones. La naturaleza caída nos lleva a pensar Our fallen nature takes us to think. Que las limitaciones a nuestra libertad no son para nuestro bien. That to our are not for our good. Eva le dijo a la serpiente: Eve told that del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él. God has said: You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Ni le tocaréis para que no muráis. Nor shall you touch it, lest you die. Eva conocía el límite. Eve had clear the instruction, the limit God had placed. Pero la incitación de la serpiente a desobedecer, but that incitement, that invitation from the serpent fue acompañada de una gran mentira. It came along with a great lie. No moriréis, le dijo la serpiente. The serpent said to the woman, you will, not, you will not surely die. And Eve believed it. El de su libertad. She trespassed the limit of her freedom. Luego Adán, Later, Adam, el cae y a el mal. he also falls and starts knowing what's experiencing, what's wrong. Hermanos, no hay más que la que me da There's not a more glorious freedom than the one that Jesus Christ gives me. Y vino al mundo para resolver este and he came to this world exactly for that reason.

I'll read this text with you guys. Pablo dice, porque vosotros hermanos, a libertad llamados. Paul says, For you, brethren, have been called to liberty. Solo que no la como para la carne, Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, por amor los unos los but through love serve one another. Lo mismo sucede con la igualdad. The same thing happens with equality. De manera similar el concepto de igualdad way, concept equality, se quiere reducir a una libertad sin límite. O sea, si alguien tiene el derecho de hacer o decir algo words, a o de recibir algo, pues yo también debería de tenerlo. Independientemente de lo que yo piense, diga o haga. Regardless of what I think, do or say. Y eso suena bonito. And it sounds nice. Pero como dijimos anteriormente, es una utopía. But as we said before, that's just a utopia. Porque la igualdad a la que se está aspirando. Because that equality that they're aspiring to. No considera lo que es correcto de lo incorrecto. Doesn't take into consideration what's right and what's wrong. No respeta la brecha entre lo bueno y lo malo. Sino que esta pretendida igualdad But this equality ignora a Dios. Just it ignores God. Ignora sus mandamientos. His commandments, ignora su santidad. His holiness, ignora su rectitud. His righteousness. Y propone que todo sea aceptado de igual manera. And it proposes that everything be accepted regardless. Eso se llama relativismo. And that's called relativism. Pero Dios no cambia. But God is immutable. He doesn't change. Él es change. inmutable. He's immutable. Y todos sus atributos permanecen intactos. And all of his attributes always remain. Su santidad. Remain. His holiness. Su rectitud. His righteousness. Su justicia. His justice. Su sentido moral. His moral. Su norma del bien y del mal what is right and what is wrong Y eso no va a cambiar nunca That's never going to change. Por mucho que el hombre desee que todo esto sea visto regardless of what man's opinion is y valorado de la misma manera On how things should be considered. Por tanto, jamás será igual For that same reason, things, certain things are never going to be the same. Y entienda esto, jamás será igual certain things will never be the same. La honestidad y la delincuencia. such as honesty and delinquency. Jamás será igual. these two things will never be the same. a marriage between man and woman and a homosexual marriage. Jamás será igual. these two things will never be the same. Un pacificador y un violento. a pacifist. And a violent person. Jamás será igual. Never shall these two things be the same. Un justo y un impío. A just person and a wicked person. La rectitud y la santidad de Dios. The righteousness and holiness of God. Jamás permitirá que estas sean cosas iguales. Will never allow the, those things to be equal. Sin embargo. However. Todos tienen igualmente la misma oportunidad. We all have the same opportunity. Todo ser tiene la de ser honesto. All man has an opportunity to be honest. Todo ser tiene la de en un matrimonio heterosexual. All man has the choice, right, to to join in marriage, heterosexual. All of mankind has the opportunity to be a pacifist. Todo ser humano tiene la misma oportunidad de hacer lo que es correcto y justo. Entonces sí hay igualdad. So, yeah, there, there is equality. Todos tenemos la misma oportunidad. Equality the opportunity to do what's right. Somos nosotros. We're the ones. Los que hacemos la desigualdad. Who create the inequality porque escogemos hacer lo que no está bien a los ojos de dios because we choose to do what's wrong in the sight of God como no lo since God will never permit it La respuesta natural del hombre entonces rechazar a dios our natural response is to reject God ellos dicen yo no puedo creer en un dios they claim I can't believe in a god que dice que es amor who claims to be love. Y no puede ver mis actos iguales a los de los demás. And can't view my acts the same as everyone else. Sin embargo, el amor de Dios no es por tus actos. However, God's love is not because of your acts. El amor de Dios es por el ser humano. His love is for the man, for mankind. Y en ese sentido, todos somos iguales a sus ojos. And in that sense, we are all equal in his eyes. Todo ser humano a los ojos de Dios. All man at the sight of God. Es un pobre pescador. A, de su a poor sinner who's fallen short of the glory of God. Que y in need of redemption and salvation. En ese sentido, Dios mira igual. In that sense, he looks at us all the same. Todos somos iguales. We are all the same. Y por su gran amor, and because of his great love, ofreció a su hijo en la cruz por todos, he gave his only son for all of us. Por los más buenos, for the good. por los regulares, for the regular, por los malos, bad, y por los peores, for por todos. For all. Si quieres pensar en igualdad, no hay mejor expresión que Jesús en la cruz. There's no greater expression of equality than Christ on that cross. Él pagó por el homicida. He paid for the price of homicide. Él pagó por el ladrón. He paid for the, the thief. Él pagó por el homosexual. For the homosexual. Él pagó por el mentiroso. For the liar. Él pagó por el chismoso. For the person who participates in slander. Él pagó por el envidioso. For the selfish one, the jealous one. Él pagó por la prostituta. For the prostitute. Él pagó por el avaro. For the cheapest one. Y él pagó por cualquier tipo de pecado que nosotros pudiéramos For practicar en esta vida. Every and all types of sins that we could practice in this life dice la escritura que solo la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Scripture makes it clear that only blasphemy against the Holy Spirit is Así unpardonable. Así que solo rechazar ese testimonio que trae el Espíritu Santo. Only rejecting the testimony of that Holy Spirit. Ese que nos viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. That testimony that convicts us of of our wrong. Solo ese pecado, ¿verdad? Only that sin. Llevará el hombre a una condenación eterna. Takes to an rechazar a Cristo Jesús. To Jesus ¿Usted quiere una expresión de igualdad? You want an of Segunda de Corintios 5:17. Lo hemos mencionado tantas veces en estos días. We've it many times this, these de days. modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation.: Las cosas viejas pasaron. All things have passed away: e aquí todas son hechas nuevas. Behold, all things have become new Right now, without mattering what you've done: If you recognize yourself as a sinner and as ask for Jesus for forgiveness. Y aceptas la muerte sustituta de Jesús como el pago por tus pecados. his death on the cross as a substitute for your sins. Tú puedes nacer de nuevo y tener una nueva vida. Eso es amor. That's love. Eso es gracia. Eso es gracia. Y eso es igualdad. And that's equality. Porque eso está disponible para todos los hombres. That's there for all Sin embargo, However, esa no es la igualdad que todos los hombres impíos quieren. That's not the equality that all wicked men want. El hombre impío aspira, the to no solo a que Dios le acepte tal y como él está. Right now, y de hecho Dios nos acepta tal y como nosotros llegamos a él. Pero Dios se niega a dejarnos como estamos. Pero él quiere que le acepten, but the wicked man wants to be accepted y que le dejen así, and to be left alone. Que pueda seguir con su vida impía, to continue with his wicked life. Que pueda seguir con su camino torcido, to continue on his distorted path. Pero cuando usted aspira a eso, but when you're aspiring to do, to that, usted está pretendiendo que Dios abandone su santidad. You're expecting God to let go of his holiness. Que Dios abandone su rectitud. His righteousness. Que Dios abandone su justicia. For God to stop being just. Que Dios abandone sus atributos. For him to stop being him. Y francamente eso es algo muy pretencioso. And that's simply something very pretentious. De parte de un ser creado. For a created being to think that. Que debe de rendirse delante de su creador. Como decía el rey David. In the same way King David said, ¿Qué es el hombre? Para que tú tengas memoria de él. Is man for you to remember him. No somos nada delante de Dios. Nothing in the sight of God. Créame que nada como el Evangelio provee al hombre libertad e igualdad. Partiendo del hecho de que el hombre es el objeto de la gracia de Dios. Man being the object of God's grace. Él nos da a todos la misma en Jesús. God gives us the same offer in Christ Jesus. Because no He doesn't make an exception for a type of person. Sin embargo, todos de However, even though we all have equality and the opportunity, los resultados no son iguales. the results are not the same. Porque tiene que ver con las elecciones y las decisiones que hacemos en la vida. La propia Escritura nos advierte en Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Pablo dice, no os engañéis, Paul Dios said, no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se Por Vamos a cosechar. We're going to reap. La consecuencia de nuestras decisiones. The, consequences, the fruit of our decisions. cuando Dios nos da a todos la misma oportunidad. Even when God gives us all the same opportunity. Yo creo que muchas personas se quejan de su realidad. I think that many people complain de su realidad, of their reality. De cómo están viviendo hoy en día. Of how they're living today. Y piensan que es el resultado de que no han tenido la misma oportunidad que otros. Déjeme decirle que el mundo es cruel. Déjeme decirle que en algún momento usted puede verse limitado. And at some point, you may find yourself limited. Pero eso no es la justificación. But that's not justification. Para la realidad que viven muchas personas hoy en día. For the reality that many people live yo by. le comentaba a alguien en esta semana. I was talking with somebody this week, Hablando de todos estos temas de racismo, about all these things like topics y like de racism, discriminación, discrimination. Y le contaba, ¿sabes? And I would tell them, you know. Cuando yo llegué a este país, when I came to this country, yo estaba en una gran desventaja. I was at a grand disadvantage. No tenía dinero. No money. No tenía trabajo. No, job, no tenía papeles. No, documents, no hablaba el idioma. Didn't speak the language. Así que yo tenía muchas menos oportunidades que otros. So I had many less, far fewer than most esa era mi realidad. That was my Pero en este país hay muchas oportunidades. But in this country, there are many y esa realidad cambió. and that reality my reality changed y claro que le doy toda la a Dios. and all the glory and honor goes to god but i told that person you know where i became a resident and citizen of me in newark new jersey i became a resident in newark new jersey los que newark, new jersey saben que es una comunidad afroamericana those who know new they know it's an afro american community Y en ese gran edificio que hay allí de inmigración, in that huge that they have for yo me atrevería a decir que la gran mayoría de personas que trabajan there, son de la comunidad afroamericana. Afro y me alegro por eso. And I was and y tienen excelentes for it. trabajos. They have y jobs, tienen buenos salarios. Salaries, y tienen buenos beneficios. And great Pero pregúnteme a mí. But ask me, si yo me sentía en algún momento discriminado por ellos o no. If I felt discriminated by them or not at any point. Yo le diría que no solo me sentí discriminado. I would say not only did I feel discriminated. Me as, sentí intimidado. I felt intimidated. Cuando yo llegaba allí con mis papelitos. When I would get there with my little papers. Hacer mis trámites de inmigración. To try to do my. Y my no hablaba el idioma de ellos. And couldn't speak their language. Déjeme decirle que algunos fueron amables. Let me tell you, many were were very loving pero muchos no lo fueron. But a lot also were not. Sin embargo, eso no me frustró. However, that didn't me. Y seguí creyendo que en este país hay oportunidades. And I kept on believing that in this country there were Y que were si yo hacía buenas decisiones, la vida podía cambiar. And that if I were to keep on doing good decisions, my life could change. Y hoy tenemos otra realidad. And today we have a new reality. Todos tenemos oportunidades. We all have opportunities. Pero tenemos que ver cuáles son nuestras decisiones. We see what are our Los sistemas sociales, económicos y políticos pueden fallar. The and can fail. Pueden fallar en garantizar la libertad y la igualdad. They can fail to and Pero Dios no va a fallar nunca. But God never fails. Y no solo Dios no falla. No sino que él es el único que ofrece verdadera libertad y verdadera igualdad. Porque el hombre que habita en este mundo, Because the man who you see in this world, sin importar el color de su piel, without mattering the color of the skin, sin importar el idioma que hable, Doesn't matter what language they speak. Es un hombre caído a los ojos de Dios. Es un hombre God. marcado por la tendencia del pecado. Y es un hombre que necesita redención. Es un hombre que necesita venir a la libertad de Cristo Jesús. To to y es una persona que necesita saber And a person who needs to know. que a los ojos de Dios

You shall be free indeed. Cuidado con aquellos que están buscando algunas libertades. Careful with those who are looking seeking for certain liberties. Solo para convertirse en esclavos del pecado. Only to become slaves to sin. Dios es el único, dice la escritura. God is the only one que no hace acepción de personas, hechos 10 34 does not make exceptions to people. Acts 10:34. Por eso me duele ver a los cristianos That's why it pains me to see Christians sumándose a las causas del mundo para luchar por una utopía adding themselves to certain causes fighting for a utopia que no cambia el corazón del hombre that does not change the heart of man. Y yo no estoy diciendo que está mal que usted apoye con una organización. I'm not saying it's wrong to support any of those organizations. Pero sea consciente de que eso no cambia el hombre but just realize that it's not going to change the world. we need to have it clear that we don't need to change the world. we need to change lives. we all need the freedom and liberty that, A todo that comes from jesus. that's offered to all men. regardless of the color of their skin, regardless of their culture. Regardless of their culture, Sin importar su idioma, their language. El que quiera ver un mundo mejor, Whoever wants to see a better world, no tiene una mejor causa para unirse, have a better cause to join, que la causa de Jesucristo, the cause of Jesus No existe en el mundo algo más digno, there's nothing more worthy. No existe en el mundo algo más glorioso, nothing more glorious. Y no vas a poder encontrar algo que llene más tu vida que ser parte del proyecto de Jesús. Y Él lo hace a través de su iglesia. And he does that through his church. Así que los cristianos que quieran ver un mundo mejor, so all those Christians who see a better world, le invito a que sean mejores cristianos. I invite you to be better Christians. A que seas más activo en tu iglesia. To be more active in your church. A que apoyes los ministerios de tu iglesia. To support those ministries in your church. A que le hables a otras personas acerca de Cristo Jesús. Speak to other about Jesus. Te desafío a que te sumes a la causa de Jesús, que cambie el corazón del hombre. Miren, la escritura está llena de ejemplos. Is full of de hombres y mujeres que abandonaron todo. Of men and women who abandoned everything para sumarse a la causa de jesús uno de los apóstoles simón simón el cananista o el celote cananista es la palabra hebrea celote es la palabra en griego simón pertenecía a un partido judío que luchaba contra la ocupación romana part of a, a Jewish sect that was opposing Roman rule In his eyes he was fighting for a better world y luchaba quizás por ver una igualdad. To see freedom equality Because we know what history says about the Roman Empire and how they were. Sin embargo, cuando how, Simon conoció a Jesus, however, when, when Simon met Jesus, Cuando Simón abrazó la causa de Cristo, when he just joined that cause of Jesus, dejó su causa. He left that former cause. No solo porque encontró una causa correcta, not only because he found the correct cause, sino porque encontró la causa verdadera y única. But because he found the true and only cause. Si usted mira la historia, If you look at the story, en estos últimos 20 siglos, 20 centuries, muchas personas han abrazado la causa de Jesús. Christ, no para ver un mundo mejor, world, sino para ver vidas transformadas. Changed, Nunca tendremos un mundo mejor si el corazón del hombre no cambia. If man's heart is not changed, y la en este es, and the question is ¿Estás a todo para a la causa de Are you willing to leave everything to join up in his cause? We'll close with this es tu mejor de ver un mundo It's your best opportunity, chance to see a different world. Vamos a orar en esta Let's pray. Señor, te damos gracias por tu Father, we thank you for your word. Gracias por la causa de Jesucristo. Thank you for the cause of Jesus Christ. Porque es la mejor causa, el evangelio. Because is the best cause, the gospel. En lo personal te doy muchas gracias. Personally I thank you greatly. Por poder gastar mi vida en esto. For allowing me to spend my life in this. Y esa oportunidad la tenemos todos. And that opportunity we all have it. Gracias porque tú cambias verdaderamente el corazón del hombre. Thank you because you truly change man's hearts. Gracias porque tú eres el único Thank you, because you're the only one. que puede ofrecer verdadera libertad y verdadera igualdad. That true freedom and true equality. Ayúdanos a entender, Señor, Help us Lord, que muchas de estas organizaciones seculares secular están buscando una libertad que es libertinaje. Are seeking a freedom that ends up being debauchery. Una libertad sin límites. Una libertad sin límites. Pero tú eres un Dios que has establecido límites entre lo que es bueno y lo que es malo, right entre lo que es correcto y es incorrecto. Ayúdanos and a entender que eso no va a cambiar nunca, that porque tú eres un Dios inmutable. No podemos pensar que tenemos una libertad sin límites, y ayúdanos a entender que el límite no es para cohibirnos sino que el límite es para protegernos but to protect us. y cuando traspasamos el límite de nuestra libertad when we those of our freedom, vamos a experimentar la consecuencia we shall the ayúdanos a entender señor que en cristo jesús Help us that in Jesus, todo hombre es visto de la misma forma all todos somos vistos de la misma manera. We're all seen in the same Todos tenemos la misma oportunidad. Y aún sin importar todo lo que hayamos hecho, done, Dios ofrece a todo hombre por medio de Jesús. La oportunidad de un nuevo comienzo. The to a new start. Un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. A new birth in Jesus. Pero Dios demanda el arrepentimiento. Dios demanda que entendamos que algunas cosas no están bien en nuestras vidas. Pero el ser humano es obstinado delante de Dios. Obstinate in the sight of God at times. El hombre es rebelde y contumaz. we're naturally rebellious against him. Y el hombre quiere que tú le aceptes. And man wants you to accept us. Aun con todas estas cosas. Even with all of these defects. Aun con todos sus actos impíos. With all of these wicked acts we've done. Y el hombre pretende que tú abandones tu santidad, Dios. And man expects you to abandon your holiness, God. El hombre pretende que tú dejes tu rectitud y tu justicia. and expects you to drop your, your righteousness and your justice. Perdona, Señor, este atrevimiento. Trespass, porque el hombre no tiene medida de lo que quiere. Because we no control over what we want. Pero agradecemos porque tú no cambias, Señor. You, Father, porque tú eres el mismo changed. ayer, hoy y por los siglos. Today, y la igualdad está en que más allá de todas nuestras faltas Going past all of our faults. Cristo murió en la cruz por todos. Christ still died for all of us. Y allí está la and there is the opportunity. Pero de but it's going to depend on our decisions. Y igual no hay igual and even though we have the same opportunity, we don't have the same result. Because it has to do with simply walking with you or away from you. Por eso oramos, Señor, para que tú traigas personas a la obediencia del Evangelio. Y para que vengan a la libertad gloriosa que Cristo nos da. Para que vengan a la igualdad de tu gracia y de tu amor. Obra tu salvación, Señor. Lord, work your salvation. Que tu palabra llegue. May your word reach. Y que nosotros podamos entender que no hay mejor causa. And may we understand that there's no better cause que la causa de Jesús, que podamos apoyar siempre, Señor, el ministerio de Tu Iglesia. May we support your ministry always, hasta el día que tú vuelvas por ellas. Queremos ser hallados fieles, haciendo lo que tú nos has dado para hacer. Doing what you've asked us to do. Oramos en esta mañana, morning, en el nombre de Cristo Jesús. Amén Dios les bendiga a mis hermanos, a todos. Gracias por estar conectados en las redes. Si usted quiere, puede compartir esta palabra. Si share, share this word. Déjese usar por el Señor. Allow yourself to be used by esta God. Esta es una manera de pregonar la libertad y la igualdad de Cristo Jesús. This is another way to promote the freedom and equality of Christ Jesus. Es mi deseo que Dios le bendiga en esta mañana. It's my desire that God blesses you guys richly. Y desde acá le mandamos un gran saludo a todos. And from over here we send you a great big hug. Seguiremos en contacto. We'll be in touch. Dios le bendiga. God bless you.